Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Fuera de Contexto, con un programa tremendo el del día de hoy. Bueno, si ustedes pueden ver, hoy es día sábado, 7 de la mañana, realmente es muy temprano. Estamos en el circuito, en el autódromo de Santa Cruz do Sul, Brasil. La verdad, un circuito de 4.000 metros donde se va a disputar la segunda fecha de la Fórmula 4 Sudamericana. En este momento estamos arriba de los boxes, bueno, viendo un poco lo que es la pista, bueno, reconociendo ya que es la primera vez que venimos acá. Una pista espectacular, realmente muy linda, bueno, muy larga, donde, bueno, acá se puede aprovechar a ver unas curvas tremendas. Te recordamos nuestra página web www.fdc.com.uy. También podés comunicarte con nosotros por Facebook, le das me gusta en Fuera de Contexto, así podés estar en contacto con nosotros con toda nuestra información que subimos prácticamente todos los días. También nuestro Twitter, arroba Jonah-Núñez, ahí también nos podés seguir, que siempre estamos subiendo material, fotos, novedades, cosas y obviamente momentos fuera de contexto. En el programa de día de hoy, bueno, aparte de tener la fecha de la Fórmula 4 Sudamericana, vamos a tener la última parte del Rally de Regim, ¿no? Donde la tripulación de Rodrigo Ceballos, Sebastián Dota, se quedaron con la categoría, la RC2N, ¿no? Y un tercer puesto en lo que es la general, ¿no? La categoría general, realmente un logro muy importante para Uruguay. Así que bueno, a continuación, y de esta manera, arrancamos con nuestro programa a todo Brasil, ¿eh? Netamente internacional. Aquí, en Fuera de Contexto. De Fuera de Contexto. Primer salto de Berureiro, bajo lluvia. Déjame quieto. Extraño mi computadora en casa. La cama... Es realista de escritorio. Sí, la cama... ¿De gato? La cama de gato no, la cama 10 metros, una heladera 5. Y nada, no, pero bien. Bueno, vamos para allá entonces. ¡Pera! ¿Cómo está pasando? ¿Bajo lluvia? Sin decir mala palabra. Es lo que hay, valor, ¿qué va a hacer? ¿Pachelo? Impecable. ¿El viaje bien? Hasta ahora estamos haciendo todo lo que queríamos. Pachelo, entraste a fondo, dejate las marcas acá. Entraste a fondo, Pachelo. Y no volcamos. No volcamos. Se te complicó la curva, pero la remaste por la cuerda. Vamos al presentador. Penela, seguimos el salto de Ferreiro, pero si te parece, vamos a un presentador y enseguida. Y enseguida nos vamos. Hasta el martes que viene. En los. ¿Martes? Sí. Pantanal. Dale. Nosotros esperando que despierte el corazón, que parece estar quebrado. ¿Qué aparece? Espectacular salto. Qué bueno. ¿Será que bate el récord de este año? Ahí estamos en eso. Buenísimo. Oiga. Cielo. Yo la lista, Lucas. Sí. Ceballos. Coco es loco, por eso le llaman canguru acá. Por eso. Maluco. Impresionante cómo saltó. Impresionante, sí. ¿Vosé? Muy bueno. Coco Ceballos. Adoro el show de bola, ¿no? ¿Te gustó? El mejor hasta ahora. Ah, es, con certeza. Uruguayo. Uruguay. Abarrio.
Fachelo pidiendo consejos si está bien puesta la bandera. Muy fuerte, ¿no? Y con este día, y con cómo entramos, y con todo, la bandera y totalmente secundario. Fachelo poniendo la bandera. Era un fenómeno, tremendo. ¿Qué vas? ¿Cómo está, Manero? Buena jornada laboral, señor. Tranquilo, bajo agua, tranquilazo. Pero bien mojado, pero bien. Pero contento. Como corresponde, fuera contento. Vamos arriba. ¿De qué fue la idea de atar el paraguas? De él. El ingeniero de Brasil. Muy buen ingeniero. ¡Tremendo! Una ingeniería loca. ¡Excelente idea! Dos personas fuera de contexto. Fuera de contexto total. La cuenta de tres, ¿ok? Uno, dos, tres. Uno solo. ¡Vamos! ¡Ah! A cuenta de tres. ¡Ey! A cuenta de tres. Aguante fuera de contexto. La cuenta de tres. ¿Ah? Uno, dos, tres. Arrego. ¿Qué arrego? Uno, dos, tres. ¡Aguante fuera de contexto! Eso você pagliosa. Una bosta. Muy marquetero. No gusta pagliosa. No. Ven, ven, ven. Pagliosa. Marquetero. No pagliosa. Me gusta. No. Você gusta pagliosa. Me gusta, me gusta. No interesa, no interesa. No interesa. No interesa. Eu não amo isso. Mini, ven, ven, ven. Me gusta. Você gusta, é gosta mais pagliosa ou cerveja? Cerveja. Imagina! Imagina! Eu gosto de cerveja, mas eu vou dizer. Você, não interessa, não interessa. Você, você não tomou a café amanhã, você tomou a cerveja amanhã. Eu tomei café da manhã e tomei cerveja. Eu dei outro mundo. Como foi você? Não interessa o resto. Borracha! Ela anda borracha. 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 Pero ven, pero con él, pero feliz. No interesa. Oi! Ven, oi! 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 Pero ven! Vamos, chico! Oi! Que despierta el corazón. Que parece estar que. Uruguayo, ¿qué le pareció el uruguayo? Ven, Perolo, ¿le gustó Perolo? José, ¿gustó Perolo? Bueno, Perolo, Uruguayo, ¿gustó? Muy bien, muy bien.
Gustó, pero uruguayo. Muy, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Gustó? ¿Gustó uruguayo? ¿Sí? Le gusté mucho, le gusté mucho. Amiga, amiga, ven. José. Ya la costó, tal. José, José. Ah. ¿Por qué você tem a gorra de Uruguai? Porque os uruguaios são os melhores. Ele é uma fraldinha. É meu primo, é polaco puro. Pero... É polaco puro. Nem te conosco. Tu és meu primo. Não nega que eu me preocupo de me assistir aqui. Não te interessa, não te interessa. Olha aqui, é meu primo. Eu não o conheço. Pero ele é hincha por Uruguai. É meu primo. Eu não coiso no Uruguai nada. Eu coiso meu negócio aqui, ó. Você gosta do Uruguai? Uruguai, Uruguai são os melhores. É muito, muito bom. Bueno. Né, primo? Bueno. Peñarol e Nacional, clássico. Não, não, não. Uruguai. Homem. Tio, Uruguai, Uruguai. Muito gosto. Para, muchacha. Para. Un aplauso a la borracha. ¡Bravo! Mostrame. Muy práctico. Muy práctico. José no tiene problema para destapar la cerveza. No, no. Siempre. Siempre. Muy bueno. Te recordamos nuestra página web www.fdc.com.uy. Regístrate y seguinos a través de la página. También nos puedes seguir en la cuenta de Facebook Fuera de Contexto. Le das clic en Me Gusta. Y también en nuestro Twitter @jona_núñez. Ahí nos podés seguir, podés tener información y nos seguís día a día todos nuestros pasos que seguimos brindando la información de automovilismo. También te comentamos que tenemos nuestra productora Fuera de Contexto. Si tenés una fiesta, un evento, un aniversario, despedida de soltero, bienvenida de divorcio, lo que quieras, Fuera de Contexto te cubre tu evento, obviamente de una manera fuera de contexto, valga la redundancia. Así que bueno, comunicate al 097-056-239 y cubrí tu fiesta, cumpleaños 15, lo que quieras. Pedí presupuesto sin costo, bueno, de una manera totalmente fuera de contexto. Productora, obviamente, fuera de contexto, no queda otra. Vamos a la pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con más Fuera de Contexto. No te vayas.